Y para Colombia este es otro informe internacional, como ya es costumbre con el Pepe González Pepezón, para la Z101.5 y para Telepacífico, el canal del Sol, en Desalsabor y haciendo remembranzas para todos los coleccionistas, los amantes a estos ritmos fuertes latinoamericanos, en un ensayo aquí en Puerto Rico, en nuestro periplo de lo que fue Salsa Festival en el Roberto Clemente, nos chocamos con grandes de la música y un ídolo de Cali, Colombia, Edgardo Morales, quien hizo parte del Gran Combo de Puerto Rico y fue el que precisamente inmortalizó Timba Timbalero. Edgardo Morales, te quieren en Cali, bienvenido para Telepacífico. Gracias. Para mí es un placer y un honor. Esto para mí es una sorpresa. Yo la vuelvo a hablar así, porque yo soy de pueblo. Dio la casualidad que papá Dios me dio un regalo y en el 1979 entré con el Gran Combo. Cuando fui a Cali, me quedé boquiabierto cuando se oía el piso. Estaba la Villo Caracas Boy. Habían como más de 10.000 personas y eso se oía como si estuvieran trapeando el piso. Yo me quedaba mirando y dije, oye, pero aquí la gente en las mesitas chiquititas, pero la botella no falta. El aguardiente blanco del baile. De ahí, date el traguito, o sea, y el vaciloncito. A la y las caleñas que son espectaculares, ¿no, Edgardo? ¡Ay, María! Edgardo, ¿cuántos años hiciste parte con el Gran Combo de Puerto Rico? Bueno, tuve del 79 hasta el 88, pero para mí fue como si fueran 20 años porque el grupo no paraba de tocar. Bueno, ¿a qué se debe el éxodo del Gran Combo? Y tiene el que tiene la receta. ¿La respuesta? La receta. ¿Sabes? Yo digo la receta porque cuando un cocinero tiene muchos años de experiencia, siempre tiene una receta, tú sabes, y la receta siempre le gusta a esa gente. Entonces el Gran Combo siempre se ha mantenido de esa forma. ¿Qué pasa? Muchos ensayos, mucha disciplina. Hay que trabajar mucho. Yo, te lo digo sinceramente, conocí el Gran Combo cuando era un niño. Primer cantante, Joseito Mateo. Después vino Andy, estaba Pellín. Charlie Aponte, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pusieron después el trombón, todo el mundo decía, rayos, ese trombón que hace ahí. Pero Itiel es un matemático, un tipo comerciante y un gran pianista. Una persona que siempre nos decía las cosas, señores, esto. Entonces, pues tú tienes que ver que un tipo que lleva desde muchos años, entonces está viendo los cambios, pues prepárate, José Juan. sí, pues sigue por ahí. Sí, no, bien sabroso. Entonces, pues, una persona que ha llevado el grupo como aparte del señor Quique Luca, Sonora Ponce, son dos orquestas que tienen dos menús. Dos menús, así sean con diferentes recetas. Sí, pero sabroso. Entonces, el público le gusta esos dos menús. Tú sabes, bueno, esto es algo bien sabroso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entré al grupo, yo vi que el grupo, pues, sabroso, pero yo no me puedo zumbar porque, tú sabes, no le voy a quitar. No, o sea, yo espero que él me diga. Siempre el dirigente enseña a uno, tú sabes, en la esquina esa, pues, tipo. Entonces, pues, poquito a poco fui yo poniendo de lo mío. Pero la estrella se llama el Gran Combo. Tú sabes, nosotros hacíamos el trabajo para esa estrella, para el Gran Combo y para el público presente que siempre ha mantenido. Y le doy las gracias al público presente que está ahora ahí, que estuvo, que se gozó el Gran Combo de la A a la Z, tú sabes. Y son cosas que uno se enorgullece. ¿Qué pasa? Colombia ha adoptado el Gran Combo. Porque yo siempre, a mí me preguntaban en el aeropuerto, ¿dónde tú vienes? De Colombia. ¿Qué mucho tú viajas? Yo soy el Gran Combo. Ah, no, está bien. Bueno, Edgardo, hablemos el por qué, el momento crucial cuando usted dice, porque para nadie es un secreto, usted se fue del Gran Combo. Sí. Usted se fue, a Dios gracias, no fue ni por ningún problema. ¿Por qué tomó esta determinación? Bueno, es que, mira, yo empecé chamaquito en la música. Entonces, cuando desarrollé y creyeron en mí, que le doy las gracias a toda la orquesta, a todos los directores que me dieron la oportunidad de estar con ellos y compartir con ellos. Y yo demostrar lo que yo sé tocar. Entonces, llega un momento que también la familia hace falta. Entonces, pues tú tienes que decidirte. Entonces, como uno se pasa viajando, un hotel. Claro. Bájate, vamos a tocar. Hay veces decía,
si te preguntan, si, te lo voy a decir como lo decía, espera, si te preguntan si estamos tocando, di que sí. Y yo le decía, pero ¿por qué? Me dice, di que sí, no pregunte, di que sí. Y era que un sábado tenerlo libre, tú sabes, bien raro para el Gran Combo. Claro. Tú sabes, pero chachi, cuando te decían el día libre, ok, voy a dormir. Cuando te levantaba eran las 8 de la noche, te iba el tiempo porque el cansancio era tanto, tú sabes. No, yo te digo, ayer estuve, ¿sabes? Yo siempre digo que cuando vengo a Puerto Rico, yo vengo a coger clases. A ver las orquestas, mirarlas, porque, o sea, disfruto con la gente. Me gusta. ¿Dónde estás radicado ahora? Estoy en Houston, Texas. En Houston. Hay muchos colombianos allá, ¿sabes? Sí, bastante. Mucho Buenaventura. Muchachos, que nos ponen a gozar. Oiga, Eterno, pero sigas en la música. Sí, sigo tocando, haciendo otras cositas también, porque a mí me gustan también los carros, me gusta la cocina, yo cocino. Cualquier cosa me pueden invitar a su fiesta de cumpleaños. Estoy loco, mira, sinceramente. Bueno, le voy a hacer una pregunta brava y breve. Estoy loco por ir a Cali. Si vas a estar loco por ir a Cali, ay, vas papá. Ahí. Papá. No te preocupes. Pero no para quedarme 2 días. No, para quedarte toda la vida. Si me quedo, me gusta, me quedo. Yo sé que me va a gustar siempre porque oiga, es muy querido. Yo los quiero un montón porque la hospitalidad de ustedes, colombianos, señores, mi respeto, yo siempre lo digo, los llevo. Mi corazón. Bueno, por esas cosas de la vida, si usted tuviera que de repente, porque uno nunca sabe, la vida da tanta vuelta, de regresar al Gran Combo, ¿lo haría? Me lo han preguntado muchas veces. Mira, te la voy a decir. Seguro que sí, ¿por qué no? Pero lo digo de esta forma. Sí. Cookie se tiene que quedar ahí. Si yo tengo que hacer unas vacaciones y él me dice, mira. Ya entiendo. Sí, no. Tú lo harías en el momento que por esas cosas de la vida faltara Cookie, y dame 2 semanas para practicar, para ponerme en forma. Sí, porque uno tiene, para uno entrar a ese tren, tú tienes que practicar. Oye, dame un break. ¿Qué están tocando? Ok, dame practicar y meterme a trabajar. Porque yo sé que la gente van a ir a ver el Gran Combo como es. El Gran Combo ha tenido unos cambios. Pero el combo sigue. Por eso yo digo, la receta la tiene Itiel. Eso es lo que hay. Esta es una entrevista muy familiar, muy de amigos aquí con Edgardo. Y con el sabor en tarima.com para el amigo Poncho Hurtado, que de verdad ha sido hospitalario aquí en la Isla del Encanto. A ritmo de pepezones para los gozones, chimbelguenchones directamente a los colachones. Edgardo Morales, ex integrante del Gran Combo de Puerto Rico. Edgardo, toca ese timbalero. Hay un solo de timbal porque nos fuimos. Y eso es lo que hay. Thank you.
sabor en Tarima. Sabor en Tarima.com.